Desde el momento trabajo en una tienda de instrumentos musicales, entonces me dedico a ventas, compras para la tienda y una que otra reparación. Aquí en San Isidro, California. ¿Dónde vives? Vivo en San Diego, California. Creo que ahorita estoy muy enfocado en mi música, o sea, y todo lo que hago es para darle un poquito de contrapeso a no estar todo el día clavado en pensando qué va a pasar con mi música, qué va a pasar con mi banda, qué sigue, componer. Y también mi música, mi banda se revuelve alrededor de la composición de la canción. Entonces trato de también darle mucho espacio y ser muy paciente para no sacar nada más material. Que igual ha sido una forma de hacerlo que me ha funcionado un poco, no al 100%. Entonces ahorita también ya me instalé con un pequeño estudio aquí en el DEPA para tener más, tener rápidamente una forma de plasmar ideas, pues. Pues realmente porque cuando empecé a componer las canciones de este formato, por decirlo así, que son muy íntimas y como le dicen, como cantautor, vivía todavía en mi casa con mis hermanos y mis papás, o creo que en ese tiempo nada más estaba mi papá, y yo en mi cuarto me encerraba bien noche, ya que subía, ya que estaban dormidos todos como medio a tener mi porque pues éramos muchos y todos siempre están interactuando, ¿no? Entonces fue así
como necesito hacer algo muy mío, porque ya había tenido experiencia con bandas y era una colaboración muy intensa de ideas y egos y quedé medio como... por ejemplo, la banda que yo podría decir que fue la que más impactó ese aspecto mío de creación y de creatividad fue Mae Machino. Pero también participé en otras bandas, o sea, como Baisami, estuve como guitarrista un rato y luego tuve otras bandas en la prepa que realmente no salimos del circuito de Tijuana ni nada, pero digamos que Mae Machino era la banda que tenía yo bien, era mi banda junto con mis amigos, pues era Monchis y Jack, y fue bien intensa la colaboración y le echábamos muchas ganas y acabamos muy exhaustos al final. Y dije, no, pues ahora quiero hacer algo sencillo que no me estrese tanto el proceso y que lo disfrute más. Entonces fue cuando dije, bueno, lo que yo siento que podía hacer es como canciones de un solo instrumento. Y pues ha ido evolucionando eso. Personas que les gusta la música, y pues poco a poco nos hemos vuelto un núcleo, a pesar de que, pues de que cada quien tiene sus proyectos. Y ¿ahorita quién está colaborando contigo? Pues fijo siempre ha estado Israel, y ahora que está Mónica, también hemos visto como que trabajamos muy bien nosotros tres juntos. Y ahora que fuimos al Normal, y antes en el Marvin tocó Gabrielito, así le decimos. Yo tengo que improvisar mucho con Leighton Howe porque, pues, me interesa mantener a mi familia. O sea, y eso incluye como buscar los tiempos para hacer las cosas. Entonces, ahorita estoy grabando y... Si considero el peso que tuvo el primer EP y a dónde me llevó, pues pienso que este nuevo EP voy a poder utilizarlo para que me lleve a otros lados. Pues. Entonces, ahora pues ya tengo experiencia de lo que es trabajar con una disquera independiente, lo que es pues vender en los shows, o sea, cómo ganar dinero no nada más de los shows, sino como también de lo que lo rodea, ¿no? Entonces, con eso quiero a lo mejor sacar un vinil. O sea, sé exactamente cómo tengo que hacer las cosas, pero cuando tú lo haces, pues no es lo mismo leer libros de cómo hacer las cosas que hacerlas. Pues. Ese video lo fue una colaboración entre Jesús Vázquez y yo, Jesús de Artillería. Dicen que juega básquet muy bien. Hablamos de muchas ideas y llegamos a la conclusión de que en ese momento no teníamos ni el varo, ni el tiempo, ni el equipo para hacer un video hecho como digamos a la medida para Late Night Howl. Entonces, fortuitamente él encontró en el basurero de Fotomart varios carretes de cinta. Entonces fue cuando las mandó digitalizar y dijo, ¿sabes qué? Creo que tengo material para editarle un video a la canción de Days Have Gone, que se va a ver chido, aunque sea material encontrado. Days have gone and I'm still have gone and I still drink beer, thinking of me, thinking of you, thinking of all the things I like.
I heard the old folks say time will tell.